Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Ah, ¿ves? Ahí ya está. Ahí está Tamara. Ahí la tenés. Hola, Charlie. Ahí la tenés día. A Tamara, vos que eras el abogado, García. ¿Qué? ¿Cómo se va? Bien, ¿a vos cómo te va en tu cumpleaños? Ah. Bien, recibido 4 veces con una sola persona. ¿Con una sola persona? No puedo salir a la calle. No, ay, no es que sos muy famoso, boludo. Sos muy famoso. Sí, sí. Y hoy están todos. Me dicen cosas como. Si vos no hubiera existido. Uy, Dios. No. Mucha carga eso. No, no. ¿Vos qué culpa tenés, decirle? Yo le digo eso. Escúchame. Para que no me lo pregunten más a mí. Porque siempre me lo preguntan a mí. ¿Y cómo está Charlie? ¿Y cómo está? ¿Le podés hablar al país? Habla al país Charlie García y dice cómo está. Por favor. Estoy sexualmente bien. Bien. Vamos. Bien. Económicamente tirando. Bien. Y los últimos días son las respuestas de Villa de una conferencia de prensa. Bien. Muy bien, ¿emocionalmente bien también? Emocionalmente, no se puede, bien. No se puede, chicos, son los dos de Escorpio ustedes, son todos de Escorpio. ¿Cómo no van a estar bien? Nunca. No. Nunca, siempre. Siempre falta algo, siempre falta algo. Pero hay mucha gente que se ve el Escorpión para hacer algo. Claro, bueno, el próximo disco de Charlie García se llama La Lógica del Escorpión. Sí, señor. La pregunta es obvia. ¿Cuál es la lógica que tienen ustedes? A Tamara, vos también. ¿Cuál es la lógica que tienen ustedes? La pregunta te la voy a revelar, la respuesta sí. Es que no hay lógica. Suerte. Es suerte. Claro. Es suerte. Es como la película esa de Woody Allen. Sí. Que... ¿Cómo se llama? ¿Cuál era la frase de Woody Allen? Yo no me acuerdo. Que está jugando al tenis y dice, si la pelotita van... ¿Eh? Si las pelotitas... Si las pelotitas van... A un lado, y entonces Woody Allen dice, la mayoría de la gente sí. No se da cuenta de lo importante que te da la suerte. Claro. Mirá. La suerte es más importante que muchas burles que uno piensa que va a reír como cree. Claro, eso es verdad también. Lo que pasa es que también pensar mucho en la suerte hace que mucha gente dice, yo también tengo talento, lo que pasa es que no tengo suerte. Y vos le decís, no, vos no tenés talento. No. Tú no es super más suerte. Y él lo que tiene Charlie García, Charlie tiene humildad. Tiene humildad, tiene talento y tiene suerte, pero más que nada tiene talento. Escúchame, vos sabés que hemos llegado, Tamara, porque vos también vas a llegar. Sí. Hemos llegado a una edad copada. Sí. Linda. Sí. Y llegamos junto con los Rolling Stones. Sí, y con el fin de la pandemia. Tomá. Fin de la pandemia. Tomá, Tamara. ¿Te das cuenta? Estamos en el año 2001 y llegamos a 2021 y mirá cómo estamos, perfecto, junto con los... ¿Vos te diste cuenta que los Rolling Stones volvieron, boludo? ¿Cómo puede ser? ¿No te da...? No le da, a mí me da ánimo. A mí me da una paz. Porque si quiero irse de tu amigo, yo me quedo tranquilo. Es que realmente, pobre el baterista se partió, pero los demás están... El baterista se fue tocando su ritmo eterno, increíble. Increíble, pero yo me di cuenta... El baterista, cuando no me acuerdo qué gira era, yo me acerqué a donde estaba la comida, sí. Y me... Tomé un trozo de, no sé, de piñadera y me vio así, me abrazó y me dijo, you must be important. ¡Ay! ¿Vos debes ser importante? ¿Te dijo? Sí. Lo dijo. Sí. Ah. ¿Te das cuenta? Y claro. And you are. Porque se dio cuenta. Escuchame una cosa, vos te diste cuenta que todos... Hay muchos músicos. Yo quiero saber que vos me des esta respuesta. Yo toda la vida, y esto es de verdad, nunca supe la edad de los Beatles. Siempre me parecieron tipos con cara de señores mayores. ¿A vos? Sí, ¿Vos viste la cara que tienen en Abbey Road, la cara que tienen en Let It Be? Son señores mayores.
Y vos sí. Pero viste la cara que tiene de Crispy. ¿Cómo, cómo? La cara que tiene. La cara que tiene de Crispy y de Secondalu. Ahí, bueno, ahí sí son niños. Son pendejos, pero con mucha gana. Con muchas ganas, pero de, pero después termina, porque imagínate, yo le estoy, la, te estoy hablando a vos y mirando a Tamara para enseñarle. Los sí. tipos hicieron la carrera de los 16 a los 26. O sea que cuando vos ves esas últimas... Ya estaba, yo estaba en la calle haciendo quilombo. Claro, ya estaban haciendo... Esa... la guitarrita. mucha guitarrita. Y yo se conocía, ah, no, eso era Mick Jagger y Keith Richards. Qué rey. No, los otros estaban en Liverpool y Lennon cagándose a trompada con todo el mundo. Esa era la idea. Sí. Pero realmente los tipos, no, vos le ves las caras y no sabes qué edad tienen, porque el tema no es envejecer, el tema es ser joven eternamente. Sí, forever young, como dice Dylan. Forever young. Y Dylan, sí, a Dylan no le funcionó mucho últimamente, pero bueno. Obvio. ¿Vos lo viste últimamente cómo está? Y está con 900 millones de dólares en el banco. Eso lo hace joven y lindo. ¿Qué le parece? Ya, le un catálogo, lo tiene que preocupar una portada y tiene 900 palos verdes más. Le dije, dijiste 900 palos verdes y ya Tamara dijo, eso es hermoso. Es hermoso, Bob Dylan. No es hermoso, viejo. Y sí. Escucha. Todavía desprecia a la gente. ¿Cómo? Se cae de risa de todo. Sí, sí. Bueno, pero vos también sos así, ¿o no? Sí, pero me falta los 900 palos verdes. Así, pero especificado. Especificado mucho. No, pero bueno. Pero ya con todas las... Vos te diste cuenta que tenés... Yo la vez pasada pensaba... ¿Vos te das cuenta de que tenés todos tus discos? La gente sabe todos tus temas. Y yo pensaba... ¿Hubo un momento en que vos dijiste... a la fucking mierda, soy famoso, en serio? Siempre fui famoso. Ah, bueno. Desde que nació. Me gusta cuando me contestas así. Por lo menos, siempre lo tengo que pasar algo. Y dije, ¿estoy loco o soy famoso? Pues pensé, si estuviera loco me hubiera internado. Así que debo ser famoso. ¿Pero tiene su parte horrible ser famoso o no? Y depende, si no famoso... Y te odian, no sé, debe ser horrible. Claro, si sos famoso por matar a alguien, tal vez. Por ejemplo, si sos famoso como Lennon y te pegan 6 tiros y no estuvo bueno. No. El final... No, también no estuvo bueno que le peguen 6 tiros por decir que es más famoso que Jesús. Claro. Yo ya dije, la vez más, no hubiera pasado nada. Claro. De verdad. Y el asesino se hizo muy famoso, pero una fama horrible. Una fama, claro. Está la cárcel por esa abusada que tiene. Y como diría Tamara, no se dice más buzarda. No se habla del cuerpo del otro. ¡Cállate! Salvo que el otro sea asesino. Ah, sí. Si el otro es asesino y es gordo, ¿nos podemos reír? Y un poco sí. Ah, bueno, ok. Listo. Sí, sí. Nos podemos... sí. Ahí sí. Por la duda, primero pegaron para el cuchillado. Primero un par de cuchilladas. Escúchame, vos pasaste. Yo estaba pensando la cantidad de décadas. Por eso yo siempre digo una persona con tanta historia. Y yo me llamó. ¿Sabes lo que me llamó la atención de tu vida? Que a vos te encanta una comida que ya está en desuso. La gente no la come tanto. ¿Cuál? Y Charlie García es fanático del pollo al verdeo con papa española. Española, sí. Y eso es algo muy... Eso es de un tipo que ha vivido tantas décadas, y agarró un... ¿Viste? De cada lugar agarró una cosita y dijo, a mí me gusta el pollo al verdeo con papa española, que no sé de qué año es, del año de los 70. Sí, no sé. Bueno, en él siempre viva comida, ahora me olvidé. Yo la sé, lomo a la marsala... ¡Ey! ¿Te veis? Sabe, Roberto. Pero yo me gustan las cosas así de Charlie. La cosa de, lomo a la marsala. El plato favorito. El último que lo comió fue Olmedo y Porcel. Y vos ibas a comer con Renata Yushen. Cierto. Con Renata, ¿te das cuenta? Esas son comidas. ¿A vos no te gusta lo vegano?
Los veganos. No, bueno. Los veganos. Los veganos. ¿La comida vegana? No, porque me parece que cuando tomas agua, después se te infla la panza y ya te la ahorro. Entonces va con carne. Va con carne. Ah, no, yo pensé que no le gustaban, que no te gustaban los veganos en sí, la persona vegana. La filosofía vegana. Y a mí me deja fijada. Está bien, él no es. Le saca las ganas. Me saca las ganas. Esos eran. Sí. Esos, estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de casi de los años 70 y pico. Los años del lomo a la marsala. Y todo ese tipo de cosas. ¿Vos eras un... No digas sí. Pensá que varias generaciones antes también comían lomo a la marsala. Eso... Si yo es el padre que hubiera sacado del Perú. Claro. Es verdad, lo tienen todavía. ¿Todavía lo tienen? Sí, lo tienen. Sí, por si voy yo algún día. Escuchame, yo quiero saber esto. Vos ahora, antes, en una época veías muchas series. En una época veías series, veías Netflix. Pero ahora estás más enfocado en YouTube. ¿Es así? Sí. ¿Qué es lo que te... pasan cosas que me interesan mucho. ¿Cómo me qué? Parece que las pasan para mí. Y sí, pero, si te llegan. ¿Pero cómo crees que lo pasan para él? ¿Recitales o qué? ¿O documentales? Y cosas de, por ejemplo, músicos que tocan aislados. Entonces yo los puedo sacar y ponerlos con mis discos. cosas del 60 y cosas de edad también, pero escuché una... Esos canales pasan todas esas putitas que te quieran ser famosas cantando con un vocoder. Ah, el vocoder. Y eso yo no lo soporto. Eso no lo soporto. Escuchame una cosa. ¿Te gusta ver, viste esos programas que son reacciones de otros, de músicos ingleses y americanos? ¿Eso los viste? Que reaccionan a un tema, le ponen sí. un tema y reaccionan. Reacciona a mí. ¿No? Sí, americanos muchos. ¿Que escuchan temas de Charlie García? ¿Te escuchan temas de Charlie García y reaccionan? Claro, y veo que les pasa. Wow, y algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo. Y dicen, ¿por qué este músico no es famoso en todo el mundo? Y cosas por el estilo. Y sí. A todos los demás ninguno que no le gustara. Yo digo siempre, si uno quiere ser famoso en todo el mundo y las canciones son realmente buenas, hay que traducirlas y pasarlas al inglés y cantarlas en inglés y mandarlas afuera. Esa es mi teoría, no funcionó, pero es mi teoría. Shakira. No, pero Charlie nunca cantó. Esa es la teoría de chico. Directamente hacía las canciones en inglés. ¿Sí? Claro. Y claro, empezó a cantar. Directamente. Y bueno, pero... Bueno, pará, ¿vos te acordás lo que le costaba a todo el mundo cantar en castellano? ¿Vos te acordás? Que era como que vos decías, es horrible cantar en castellano, ¿no? Sí, era re grasa. ¿A todos querían cantar en inglés? Claro, boluda, sí. Pero que era horrible. Después de los Beatles, ¿qué tienes a cantar? El recuerdo de invierno, ahora que estoy solo, en vez de decir I love you, yeah, que ibas a decir te amo, yeah. Bueno, lo hicieron y lo lograron, todos pero, ustedes. No, bueno, pero más o menos... Pero... Tuve que esperar 50 años para hacerlo. Claro. ¿50? Claro. Esa canción la grabé en el último disco de Escorpión. Claro. Ah, mirá. 50 años después. Claro, bien. 50 años. Ojo con... Pero con una pequeña vuelta de tuerca. Ah. Como Juan Reflexión también, que cuando la hice para las instituciones, sí. El productor, digamos, material del disco se quería suicidar. ¿Por qué? Y me dice, ahora que tenemos la gallina de huevo de oro, ¿la vas a matar? Claro, porque vos ya te querías separar, vos ya querías terminar con todo eso. Sí, yo quería... Yo hice cálculos de los 29 shows que hacíamos por noche y dije, y si juntamos toda la gente en un lugar, y ahí salió el famoso adiós, sí. ¿El famoso? Es una copia de Goodbye Kill, en realidad. Eso de la galera blanca y todo. Ah, el de la galera, pero totalmente. Galera. Bueno, Charlie García es uno de los pocos que las galeras le quedan como la puta, le quedan súper bien, ¿eh? Súper bien. Es que alto con alto da.
Alto con alto. Yo tengo dos preguntas más, porque tampoco... mañana tiene el cumpleaños. Hay contame, muchos eventos. Sí, estás sí, ya sé, pero estás todo el tiempo ensayando y hasta ensayando con vos mismo. Ensayando con uno mismo, bastante bueno. Él ensaya consigo mismo. ¿Cómo ensaya con...? Cuando pone su tema. Pongo el cassette, lo que y lo pongo y los dedos se dan solo. Y es cuando todo en serio, no se van a preocupar de eso. Claro, claro. Escuchá, pará, quiero dos últimas preguntas. Quiero saber cuál es, según vos, porque yo vi que en Rock and Roll Star es una letra donde, que va a estar en el nuevo disco, es una letra donde habla de alguna manera de los managers, ¿no? Habla de los malos managers. Sí. Que, que ayuden. Ahora, ¿cuál es? Un trabajo honesto. Buscando trabajo honesto. ¿Cuál es el manager perfecto? No existiría el manager perfecto. No, no existiría. O sería, qué sé yo, Gonza. Ah, bueno. Claro. Después si te roban, por lo menos te hicieron triunfar. Claro. En la lógica del escorpión es el nuevo, va a ser el nuevo trabajo que próximamente, no sé si este año o el año que viene, porque todo se retrasa, pero va a ser el nuevo disco Charly García, que ya les garantizo que es absolutamente impresionante. Estuve ahí, toqué ahí, quedó mi saxofón, lo borraste. Ah, va. Quedaste en el casting. Quedé en el casting, carajo. Vamos. Quedé en el casting. Quería saber igual si además de ver en YouTube cosas de músicos, estás actualizado de las noticias, que la televisión hoy en día, por ejemplo, hablan de Juan de la China Suárez sin parar. ¿Todo eso estás actualizado? No sé, empecé a formar una banda que me iba a la banda. Entonces sí está actualizado. Y la última pregunta, ¿quién copió a quién? ¿Jagger a James Brown o Prince a Jagger o James Brown, Prince y Jagger? ¿Cómo se copiaron entre sí? Prince me copió a mí. No. Muchísimas gracias. Esto fue. Es igual mi canción para mi muerte. Lo vivo todo. La misma onda. No. Sí. No sé, lo copié a vos o a alguno de mis discípulos de acá. No. Pasemos los dos temas después. No, lo vamos a comprar. Lo vamos a comparar. Los vamos a comparar. Bueno, mañana lo vemos en su cumpleaños. Mañana te vemos en el cumpleaños. Te mandamos un beso, loco. Un beso, Samara. Un beso, Charlie. Un beso enorme y mañana nos vemos y tocamos y comemos torta. Y se portan bien. Bueno, portarnos bien. Muy bien. Chao. Chao. Chao.